Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que todo haya marchado bien. Nosotros vamos a entrevistar en los siguientes minutos a Manuel Domínguez González, el presidente del PP de Canarias y candidato a la presidencia del gobierno canario. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Pues muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a hablar largo y tendido de ese plan que tienen para gobernar en los próximos años. Pero antes me gustaría saber si después de 11 años de alcaldía en el municipio de Los Ralejos, un municipio súper querido por usted, ¿le costó mucho tomar esa decisión de abandonarlo para estar en otra línea política, en otro plano? Bueno, hoy arranco con una sonrisa. Hace unos meses hubiese arrancado con unas lágrimas porque es verdad que costó. Costó mucho, costó la previa, en ese momento en el que el partido a nivel nacional me pide que dé un paso al frente. Costó tomar la decisión y costó el después, ¿no? Porque ha habido un cariño inmenso. Yo tenía un deseo, es verdad, cuando era alcalde siempre decía el día que me vaya, lo único que deseo es que la gente me siga saludando con el mismo cariño que lo he hecho durante mi periodo como alcalde. Porque en su periodo como alcalde, perdón que le interrumpa, de entrada, desde que se presentó, recibió un apoyo que no sé si usted se lo esperaba de los vecinos de Los Ralejos. No, la verdad es que fue sumamente anecdótico, ¿no?, lo que ha sucedido en Los Ralejos con mi persona, porque recuerdo en el año 2003, al año 2007, yo era concejal de Hacienda, no había sido candidato a la alcaldía, ni mucho menos, y por primera vez lo hago en el año 2007. En ese 2007, nosotros que teníamos dos concejales, subimos a 6. Y luego ya de 6 pasamos a 11, a una mayoría absoluta, que es en el año 2011 cuando obtengo esa mayoría absoluta. Y a partir de ahí hemos ido creciendo, 14, 15... ¿Cómo lo consiguió? Porque no todos los alcaldes llegan a obtener la popularidad que ha obtenido usted en el municipio, porque el municipio era de otro partido político, y de pronto confían plenamente. ¿Eso es porque ha sido usted muy cercano con los ciudadanos? ¿Por qué se ha dado ese fenómeno tan abrumador, ¿no? Yo creo que todos en política sabemos cuáles son los ingredientes para hacer un buen plato, ¿no? Lo que pasa es que hay que estar dispuesto a hacerlo. Lleva un nivel de sacrificio, un nivel de entrega, un nivel de comprensión, un nivel de responsabilidad y también de decir las cosas mirando a los ojos a los ciudadanos, ¿no? En determinadas ocasiones el sí constante hace que pierdas la confianza del ciudadano y ellos a veces necesitan también escuchar un no y escuchar la verdad. Esto no se puede hacer, no porque yo no quiera, sino porque no se puede. O esto sí, y si te comprometes lo haces y si no lo haces pide disculpas, ¿no? Recuerdo un día que mi grupo de gobierno se quedaba como un poco asombrado porque hicimos una obra y dos días después se hundió la carretera y yo contraté un coche con megafonía y pasé por el Toscal Longuera, que era la zona, pidiendo disculpas a los vecinos por la mala ejecución de la obra y explicándoles que sería la empresa adjudicataria quien tendría que actuar y si no lo haríamos nosotros de manera subsidiaria, ¿no? Creo que eso marca un antes y un después de lo que es reconocer cuando las cosas no se hacen bien y ese es solo un ejemplo de lo que pude haber hecho en esos 11 años para tener ese cariño de los ciudadanos que estoy inmensamente agradecido por ese cariño que sigo recibiendo. Estuve estos días en la zona de la montaña, en Los Ralejos, acompañando a Adolfo, al alcalde, y fue pues eso, una cantidad de abrazos, de estrechar la mano, de volver a recordar esos momentos que a uno emociona, ¿no? ¿Ese cariño que tenía en su municipio cree que se puede ampliar al resto del archipiélago, a toda Canarias? ¿Cómo se plantea este nuevo reto? Bueno, creo que los ingredientes no pueden cambiar. Uno no puede dejar de ser quien ha sido. Uno no puede convertirse en otra persona porque ahora esté en otra posición. Yo no me atrevo a decir si más arriba, más abajo, más allá o más acá, pero en una posición totalmente distinta. Y en ese sentido yo pretendo pues, obtener lo mismo. Es verdad que no es el mismo trabajo conseguirlo de 40.000 que de 2 millones. Pero yo estoy de los que le gusta subir la escalera peldaño a peldaño. Estamos haciendo un trabajo de cercanía, de diálogo, de intercambio de opiniones, de hacer saber cuál es nuestro plan para gobernar, pero también de escuchar a los ciudadanos y espero conseguirlo. Bueno, pues hablemos de ese plan para gobernar con objetivos alcanzables, porque a veces escuchamos propuestas de políticos que son como a largo plazo, como que no se van a poder ejecutar todavía y es ahora cuando la gente lo está pasando mal, el nivel de pobreza severa que hay en Canarias, las listas en sanidad, en la ley de dependencia, un montón de cosas que ahora vamos a hablar. Pero dentro de su programa, ¿hay objetivos realmente alcanzables?
Sí, hay objetivos que son de medio, otros son de corto y otros son de largo plazo, ¿no? Como todo. Pero... como todo, pero hay que poner el acento en acciones de urgencia. Uh-huh. En primer lugar, hay que llevar a cabo una política fiscal real, activa, una bajada de impuestos. Ya lo conseguimos en el año 2018, cuando había un gobierno en Canarias en minoría, y nosotros conseguimos bajar el IJIC del 7 al 6,5. El recibo de la luz no tenía IJIC, ahora lo tiene para los que consumen más de 10 kilovatios. El recibo del teléfono no tenía IJIC. El impuesto de sucesiones y donaciones se bonificó al 99%. Por cierto, 2.000 canarios dejaron de recibir su herencia en el año 2022 por culpa de este impuesto. Por no poder pagar el impuesto, hay gente que el trabajo de su familia, de sus padres, de sus madres, no lo han podido recibir porque no tenían suficiente dinero para pagar un impuesto. O sea, era más caro heredar que no heredar. Era un problema heredar. Era un problema. Y eso no puede seguir siendo. Con lo cual, esta es una política de corto plazo. Uh-huh. Hay que dejar la ideología, que es lo que le pasa a este gobierno en la actualidad, y pensar en nuestra gente, que lo está pasando mal, uh-huh, que la cesta de la compra es muy cara, y como al gobierno le sobra dinero, porque cada año le sobra dinero, estamos en el momento oportuno para bajar los impuestos, algo de lo que venimos hablando hace mucho tiempo. Bueno, vamos a hablar de esa pobreza severa, 800 y pico mil canarios están en pobreza social. Supongo que quieren ayudar a las personas, a las familias que no pueden llegar a fin de mes y me dirán que generando empleo, pero ¿cómo se genera? Porque los que generan empleo son los que generan empleo, no es el gobierno el que genera empleo. Entonces, ¿se van a facilitar, se van a dar ayuda a los empresarios o a los empleadores, como a usted les gusta llamarlo? ¿Cómo se genera empleo? Porque no hay una varita mágica que desde el gobierno dice, bueno, vamos a generar 500 mil puestos de trabajo, ¿no es así, no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo se pretende trabajar, Manuel? Bueno, esta es una explicación un poco espesa y larga para poder hacerla en dos minutos. Sí. Pero, lógicamente, la mejor política social no es otra que la creación de puestos de trabajo. Pero no la creación de puestos de trabajo para que las estadísticas digan que vamos mejor, sino para que ayude a la familia a llegar a final de mes, para que dignifique a la persona y para que un empleado no diga que está cotizando o está percibiendo seguridad social o no en función del trabajo que desempeña. Me explico. Nosotros nos encontramos en un momento en que hay gente que está trabajando y no puede llegar a final de mes. Nosotros estamos teniendo desempleados que no están cuantificándose en las cifras del paro. Entonces, los ERES, a lo mejor, y los fijos discontinuos. O los fijos discontinuos, exacto. Me decía el otro día un señor en el aeropuerto, ¿sabes que he contratado a una médico para mi empresa? Y yo decía, pero si tienes una empresa de Castillo y Chávez. Y me dice, claro, pero esta chica trabaja conmigo los fines de semana, estudia medicina, cuando sea médico seguirá estando en mi plantilla. Claro, así, si creo es fija discontinua, claro, por eso. Es decir, para que vean un ejemplo claro de lo que significa el fijo discontinuo. Pero decía yo, hay que crear empleos para la mejor política social. ¿Y eso cómo se consigue? Primero, creyendo en la economía canaria. No puede ser que en el Parlamento de Canarias yo haya escuchado al presidente del gobierno decir que hay que poner un impuesto al turismo, al vicepresidente del gobierno decir, y lo digo así con este acento porque es el vicepresidente del gobierno quien lleva la economía de Canarias, que los empresarios que ganan mucho dinero, todos, hay que ponerle un nuevo impuesto, hay que acabar con el capitalismo, o a Podemos decir que el turismo es una amenaza para nuestra tierra. Entonces hay que creer en la economía canaria. Nuestra economía se pivota y tira del turismo, por lo tanto hay que creer en él. Y luego hay que diversificar. ¿Y eso qué significa? Apostar por sectores específicos que generan puestos de trabajo estables, como es la industria vinculada a nuestros puertos. Tenemos la energía eólica en mar, la offshore, que es una oportunidad única que tenemos que vincular siempre protegiendo el turismo y puede ser una oportunidad. Entonces, decía que era largo de explicar, porque en nuestra teoría y en la práctica ya lo hemos hecho, la creación de puestos de trabajo estable es la mejor medicina para combatir la pobreza y sobre todo la pobreza severa. Y Canarias es la comunidad autónoma con mayor índice de pobreza severa de todo el territorio nacional. No existe ninguna parte de España que tenga tantas personas pobres como nuestra tierra. Vamos con sanidad. ¿Tienen un plan de rescate de la sanidad canaria? Bueno, que si la ley de dependencia, que si las plazas sociosanitarias, las listas de espera. Pero vamos con la ley de dependencia, que afecta a un montón de personas. Hay gente que tristemente fallece antes de recibirla. Esperan tanto que cuando ya les va a llegar ya ni existen. ¿Qué solución se le puede buscar a eso?
porque es algo que la gente que necesita una ley, son dependientes, necesitan a alguien. Yo creo que pasan años. La sanidad unido a la dependencia ha sido un gran fracaso de este gobierno. Ellos han intentado aminorar las cifras para de esta manera salir diciendo que ya hay menos listas de espera. ¿Qué han hecho? Si a una persona le corresponden 700, 800 euros, le dan 300, cuantía que no le vale para lo que realmente necesitan, y entonces eso aminora la cifra. Es decir, ¿han arreglado el problema? No. Pero ya tienen menos en la lista de espera. Por lo tanto, a mí me parece que eso es una vergüenza. Eso es tomarle el pelo a los ciudadanos, porque una persona que vive con alguien dependiente necesita ser ayudado económicamente o dándole la oportunidad en un centro sociosanitario para que a esa persona se la atienda. Pero ni una ni otra. Entonces, en este sentido entendemos que hay que vincular la parte sociosanitaria a la parte de la dependencia con lo que es la sanidad, y entendemos también que tiene que haber una buena política de ayuda en la parte de dependencia que venga a ayudar realmente, valga la redundancia, a los ciudadanos y no a mermar las cifras con un objetivo única y exclusivamente de tener un titular. Recordando ahora cuando era alcalde me decía una señora, tengo un niño de 17 años, soy madre soltera, mi madre es dependiente, vive en casa, encamada, y tengo un puesto de trabajo. ¿Me puedes decir, porque la gente viene a la alcaldía a pedirte la máxima responsabilidad, qué elijo? ¿Elijo a mi hijo? ¿Elijo a mi madre? ¿Elijo a mi puesto de trabajo? ¿Me puedes ayudar para que mi madre vaya a un centro sociosanitario? Unos meses después la vi y le pregunté y me dijo, el problema se ha solucionado. Dije, sí, qué bien, ¿cómo? Ha muerto mi madre. Es decir, se me acaba, porque es verdad lo que estoy contando. Es decir, estos son hechos reales de nuestra tierra y el gobierno pues sigue hablando de cifras, de estadísticas, de encuestas y no habla de la realidad. ¿Y cómo lo van a solucionar? Bueno, creo que lo primero que hay que hacer es vincular la parte sociosanitaria a la parte sanitaria, lo decía anteriormente. En segundo lugar, hay que tener ayudas dignas, porque a un gobierno que le sobra el dinero tiene la capacidad para ayudar a las personas, para que a las personas dependientes se les pueda atender o bien en su domicilio o bien en centro sociosanitario, dependiendo de la patología, dependiendo de la necesidad, dependiendo del grado de dependencia, dependiendo de muchos factores, hay una u otra oportunidad. Y por lo tanto, en este sentido, creemos que la parte sociosanitaria no puede venir divorciada como está en la actualidad de la parte sanitaria, porque eso crea los problemas que hoy en día hay. Te doy una cifra. 480 personas hoy viven en los hospitales teniendo alta médica. Personas que algunas han vivido durante 11 años en los hospitales. Esto me parece una barbaridad lo que estoy diciendo, pero son cifras del gobierno, no son cifras mías. Con lo cual, creo que son muestras para plantear una buena política sociosanitaria que ayude a que primero, se le valore a la persona con rapidez y segundo, se le otorgue la ayuda con inmediatez. No puede ser que mueran miles de personas en lista de espera porque no han sido atendidas por la dependencia. Bueno, vamos a hablar de otro aspecto fundamental de nuestra tierra. Vivimos del turismo. Ya no es el turismo de sol y playa. Tenemos una oferta grandiosa de gastronomía, de arte, de cultura, de todo. Y es verdad que sí que nos visitan un montón de personas, afortunadamente, a lo largo del año. ¿Usted no considera que sea necesaria una moratoria turística? No. Una moratoria, no. Primero porque Canarias está compuesta por 8 islas. Las 8 islas son totalmente distintas. Lo que se necesita en una quizás no se necesita en la otra. Por lo tanto, legislar de manera homogénea para las 8 islas en materia de moratoria no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Ya sufrió Gran Canaria el episodio de la moratoria pasada y no podemos repetir los mismos errores. Por lo tanto, entendemos que el mercado se autorregula y en aquellos lugares en los cuales tiene que participar, que no intervenir el gobierno, lo puede hacer con absoluta objetividad. Pero no creo que se pueda legislar para Lanzarote de igual manera que para Gran Canaria, para Tenerife de igual manera que Fuerteventura o que La Palma, que lo está pasando mal en estos momentos en materia turística, porque no existen suficientes camas turísticas para tener una oferta amplia como merece. Por lo tanto, sería un error pensar en una moratoria y además de manera homogénea. ¿Y qué manera tiene desde el Partido Popular su propuesta de mimar el turismo? Está claro que tenemos que mimarlo.
Antes de la pandemia, a veces nos quejábamos, está todo lleno de turistas, no puede uno pasear, que hay mucho turista. Cuando la pandemia, cuando pasó aquello, que después llegó el primer turista, era alabado, ¿no? Era maravilloso que vengan los turistas. El turismo tenemos que mimarlo. ¿Qué políticas en turismo quieren emprender? En estos días que he tenido la oportunidad de sentarme con el sector y con la industria del turismo, hemos hablado de un tren, ¿no? De un tren ficticio que tiene una cabeza tractora y tiene distintos vagones. La cabeza tractora es nuestro turismo y el resto de vagones, los distintos sectores, la industria, el sector primario, el comercio, etcétera, etcétera. Y esa es la economía canaria, nuestro PIB. Y yo les decía, ¿a alguien se le puede ocurrir parar el tren para cambiar la cabeza tractora? ¿Quién nos garantiza que si paramos el tren, ese tren va a salir en el mismo sentido y con la misma velocidad? Si tenemos que decirle incluso al maquinista que se baje para poder cambiar la cabeza tractora. Por lo tanto, es una aberración decir que el turismo es una amenaza para la economía canaria. Por lo tanto, como bien decía, el turismo hay que cuidarlo. Hay que pelear porque nuestra industria, igual que los alemanes lo hacen con los vehículos, han visto que sale una noticia en estos días diciendo que los alemanes ponen en riesgo que en el año 2000 no sé qué, los motores de diésel o gasoil o de gasolina dejen de existir. Yo creo que lo que están haciendo es peleando por su industria y nosotros los canarios tenemos que pelear por nuestra industria y no permitir situaciones de amenaza como por ejemplo lo que ha pasado con la Unión Europea. Ahora tenemos que pagar los derechos de emisión porque un billete desde Alemania a Canarias será mucho más caro dentro de un año. ¿Por qué? Porque no nos han defendido en Europa. Y ahora viene la tasa verde. Y ahora viene el ITIAS, que es ese impuesto que tendrán que pagar los ingleses para venir a Canarias. Y luego una tasa turística que quiere imponer el gobierno de Canarias, ya lo dijo el presidente del gobierno, que tendrá una tasa turística si él vuelve a gobernar. Por lo tanto, no estamos para bromas, no estamos para jugar con las cosas de comer. Y el turismo hay que cuidarlo. El turismo no solo son apartamentos y hoteles, el turismo es nuestro paisaje, es nuestra agricultura, es nuestra ganadería, es nuestra pesca, es nuestro sector primario, es nuestro deporte. En definitiva, creo que el turismo tiene una vinculación demasiado amplia en todo lo que es nuestra forma de vivir como para ponerlo en riesgo, como algunos pretenden. Y hablando de turismo y deporte, que usted es futbolero, le gusta el fútbol, y le gusta el deporte. El circuito del motor. Dice que hay que vincular turismo con deporte. ¿Qué opina del circuito del motor usted? Yo he sido claro con este asunto. Yo creo en el circuito del motor. Sí. Creo que es fundamental que Canarias en general tenga infraestructuras específicas que vinculen la oportunidad de diversificar el propio turismo, que tengamos un turismo de congresos, que tengamos un turismo gastronómico, que tengamos un turismo deportivo. Por lo tanto, en este sentido, yo respeto la opinión de otras personas, espero que lo hagan conmigo, porque el otro día hablé de Fonsalía y han salido por ahí 1.500 vídeos sobre mi persona, y por lo tanto yo respeto la opinión de terceros, pero creo que Canarias merece tener infraestructuras de altura para atraer un turismo específico, y el circuito del motor, desde mi punto de vista, en una tierra que tiene una afición tan importante como la tiene particularmente Tenerife, creo que es una discusión inútil el hecho de posicionarse en contra de una situación como esta, ¿no? Hablamos de otra cosa que puede generar muchos ingresos a la economía canaria, que es, bueno, Canarias es un plato natural por la luz, porque le sale más barato a las personas venir a grabar. El Dreamland finalmente en Fuerteventura, al lado de las dunas de Corralejo, no se puede hacer, pero sí que sería interesante, ¿no? Promocionar más aún, ya se viene promocionando, pero promocionar más aún las grandes producciones cinematográficas en Canarias y dar facilidades. La industria del cine ha venido para quedarse, por suerte, por suerte. Tenemos que aprovechar la coyuntura para que esas grandes grabaciones, producciones que se celebran en esta tierra, pues también den oportunidades a la pequeña y mediana empresa que existe o que está por nacer en Canarias. Por lo tanto, creo que es una buena noticia saber que ha venido para quedarse. Se tuvo en riesgo el hecho de que viniesen más grabaciones a Canarias porque han modificado desde el gobierno central nuestro régimen económico y fiscal sin ni siquiera consultarnos, con lo cual esa presión que ejercimos ha dado sus frutos y yo lo celebro. Y en este momento creo que hay que ayudar a que la industria
cinematográfica, tenga aquí también sus infraestructuras. Del Dreamland dijimos sí al proyecto, no al lugar, con lo cual creo que es una expresión sumamente clara de lo que opinamos. Hay que conjugar el desarrollo industrial, turístico, deportivo con el medio ambiente, indiscutiblemente, pero es cierto que necesitamos también infraestructuras que potencien esas nuevas oportunidades que nos va brindando el turismo, particularmente en este caso hablando del cine. Cuando ha venido algún candidato a la presidencia del gobierno, al Cabildo, el otro día estuvo López Afonso también del Cabildo, han pasado por aquí diferentes candidatos, a todos y cada uno de ellos les preguntamos y les decimos, sé que somos pesados, muy pesados, pero no nos vamos a cansar de preguntarlo. Una cosa que es vergonzosa de hace más de 30 años, yo no sé cuánto tiempo hace, que usted la sufre porque son las colas de la autopista. En cuanto a movilidad, ¿qué propuestas van a poner sobre la mesa? Porque me imagino que a corto plazo tampoco se podrá hacer mucho, pero para acabar con esa pesadilla que son las colas, tanto del sur como las colas de la autopista del norte que se hacen por la mañana, que una persona puede estar una hora, dos, si hay un accidente es un día de lluvia, dos horas y media, bueno, que eso mina la salud mental de cualquier persona. Durante tanto tiempo, gobierne quien gobierne, aquello sigue de esa manera. ¿Ustedes qué proponen? Nosotros proponemos lo mismo que hemos propuesto hace, estaba calculando así de memoria porque sabía la pregunta que me ibas a formular, solo ¿seguro? Diciendo, se lo hemos preguntado a todos, sabía que ibas a hablar de las carreteras. Sí, sí. Creo que fue en el mandato 2015-2019, yo fui consejero del Cabildo y propuse una iniciativa que era un plan de movilidad para la isla de Tenerife que hablase no solo de las carreteras principales sino también de las secundarias para entonces conjugar las acciones que deberíamos llevar a cabo. Hoy no hay plan de movilidad. Parecen lucubraciones de algunos que empiezan a opinar. Yo prefiero un bus vao en la TF5. No, yo un tercer carril en la TF1. No, mejor hacemos un bypass a la altura de los rodeos. No, ¿y qué te parece? Creo que no se ha tomado con seriedad. Y aquí hay que poner a trabajar seriamente a los técnicos del Cabildo con los técnicos del Gobierno. Y nosotros los políticos quedarnos al margen para que quienes saben tomen una decisión certera. Y nosotros los políticos pongamos sobre la mesa los recursos económicos pertinentes y necesarios para entonces ejecutar los que han dicho los que realmente saben. Pero no empezar a discutir entre un político y otro, no, a mí me gusta más esto, no, mejor esto, es que esta es mi idea. Pero usted ha estudiado para ser ingeniero, usted sabe hacer una carretera, usted sabe cómo se traza. Por lo tanto, lo que creo es que aquí ha habido un conflicto continuado en el tiempo entre la presidencia del Cabildo de Tenerife y la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, gobierne quien gobierne, pues ciertamente ha sido Coalición Canaria del Partido Socialista quienes han gobernado ambas administraciones y ambas áreas, con lo cual creo que el problema tiene fácil solución, solo necesita voluntad. Y la fácil solución, voy a matizarla, necesita tiempo. Porque es verdad que este problema no se va a solucionar en un año ni en dos, pero hemos perdido los últimos cuatro otra vez. No se ha hecho absolutamente nada. Con lo cual, ni la TF1 ni la TF5 tiene un planteamiento cierto de solución futura. Y yo, esto no lo he dicho nunca, y seguro que mi jefe de gabinete y mi gabinete se va a cabrear conmigo cuando lo escuche, pero creo que yo debo decir que si no tengo un planteamiento certero de solución a ambas autopistas pasando la legislatura siguiente, me tengo que ir. Quiero decir, yo no puedo presentarme a unas elecciones siendo consciente de que hay días que tengo que dormir en otra isla para no sufrir la cola de la autopista del norte. Yo vivo en Los Rolejos, porque un trayecto que puedo hacer en 20 minutos lo hago en una hora y cuarto. Me es más fácil venir a Arona o a Deje o a cualquier otra parte del sur por el norte que ir por la autopista de la TF5. Con lo cual, yo siendo consciente de esa realidad, siendo consciente de cómo la gente sufre en esa autopista, no puedo ser presidente de esta tierra y no plantear una solución cierta a lo que ya también se está extrapolando a la isla de Gran Canaria, porque ya lo vivimos en la Gran Canaria 1 y en la 3, es decir, una situación caótica de atasco global de Canarias. Y claro, esto de la Tenerife Norte,
es que son un montón de años, es que eso ya es indecente, la cantidad de personas hasta que han dejado su trabajo, porque es que no pueden soportar más la cola cada día de su vida, perder una hora y media con suerte, una horita y media con suerte, pero ya digo que si llueve o hay un atasco, un choque, que no sea un accidente, un choquito, lo que sea, eso es horroroso, así claro, que espero este, que el gobierno... Este trayecto... ADG, Guasa, lo mismo. Es que esta es una situación que no se puede seguir sufriendo como se está sufriendo en la actualidad, porque eso no es mimar tampoco el turismo, es decir, no es cuidar a los nuestros, ¿no? Porque esto lleva a una despoblación, lleva a un problema de salud, lleva a un problema de estrés, lleva a muchos problemas, llegar tarde. Y pero, el turismo, claro. Pero también es nuestra principal fuente de ingresos, es que el turismo, es decir, un turista que se hospede en el puerto de la Cruz y tenga que venir al Tenerife Sur, al Reina Sofía, y estar en su vuelo a las 8 de la mañana, tiene que salir a las 4 de la mañana del puerto de la Cruz. Lo hablaba el otro día con un chofer de guagua y me decía, esto es escandaloso, tú no sabes la crítica que llevamos en la guagua porque les hemos hecho madrugar tanto y después se llega demasiado temprano al aeropuerto. Con lo cual es una imagen nada buena para el turismo. Bueno, el sector agrario y ganadero, la agricultura, que parece que tendrá sus ayudas y sus subvenciones y todo, pero un montón de agricultores pues tiran la toalla porque es complicado ya el sector. Y luego, por otro lado, es el sector súper importante que nos da de comer y de respirar, porque sin vegetación tampoco podemos respirar. En este sentido, ¿van a quererlos un poquito más que los actuales gobernantes hasta ahora? Mientras las cosas se sigan valorando en función de si son baratas o caras, o si tienen una representación importante dentro de nuestra economía o no, no va a haber solución. Y me explico. Hoy en día el sector primario en general representa en nuestra PIB, en nuestra riqueza, un 1,5 aproximadamente. Eso es poco, es verdad. Pero es un lujo demasiado caro perderlo. ¿Por qué? Por nuestro paisaje, por nuestra idiosincrasia, por nuestra cultura, por nuestra historia, por nuestra dependencia. Es decir, que nosotros estamos jugando... O está el gobierno, nosotros no, porque no tengo por qué incluirme yo en esto, el gobierno está jugando con una situación demasiado delicada. El otro día hablaba con un ganadero de Fuerteventura y me decía, nunca había tenido la sensación de que vamos a perder nuestra cabra autóctona. Esa cabra que es única en el mundo y que la estamos sacrificando porque no tenemos para alimentarla. Por lo tanto, creo que en este momento es donde debe de participar un gobierno. ¿De qué manera? No solo brindando ayudas directas al sector, sino aminorando impuestos. Le habíamos dicho, bajen el IGIC para la comida de del ganado. No. Oiga, ¿baje usted el IGIC para la comida del ganado? No. Y resulta que hace una semana lo han aplicado. Entonces, si lo iban a aplicar, ¿por qué hemos perdido 6, 8 o 10 meses en aplicarlo? ¿No era más sencillo hacerlo hace 8 meses? Y ayudarles un poco. No es la solución al problema, pero es un granito más de arena. Por lo tanto, ¿qué opino yo sobre esto? Que cuando hay determinados sectores de la economía canaria, represente lo que represente nuestro PIB, hay que actuar, no hay que intervenirlo. Lo que hay es que actuar en paralelo y ayudarle hasta que escampe, hasta que pase el temporal. Por lo tanto, creo que aquí el gobierno no ha estado a la altura de lo que merece nuestro sector primario. Hablamos de que, ya casi tenemos que finalizar, pero hablamos de que el ciudadano tiene que confiar en el político, tiene que confiar en la persona. Pero los ciudadanos, no sé cómo podemos exigirle eso en la actualidad, por casos que no sea el caso Mediador, el caso Cuarteles, el caso Mascarilla, lo del otro día en el Congreso de la moción de censura, era como el ciudadano está un poquito cansado. ¿Cómo se revierte eso? Porque realmente el ciudadano está harto. Yo creo que hay distintas acciones que debe hacer la ciudadanía. Y yo soy a veces muy políticamente correcto. Lo acabo de ser antes, pero lo vuelvo a hacer otra vez. Creo que lo primero que tiene que hacer la ciudadanía es no considerar que todos somos iguales. Discernir. Pero no con el corazón. Esto no es fútbol. Esto no es baloncesto. No es que yo sea del Barça o del Madrid. No, no, no. Hay que ser un poco más exigente en ese nivel. Es decir, oiga... Aunque yo sea del Partido Popular, si esto ha sucedido, yo no lo puedo permitir. Aunque yo sea del Partido Socialista, si esto ha sucedido, yo no lo puedo permitir. Por lo tanto, lo que creo es que hay que pensar. En segundo lugar, creo que no vale quedarse con el mando de distancia en la mano
y empezar a cambiar de canal. Hay que actuar, hay que participar. Yo un día tenía el mando de distancia en la mano y dije, no me da la gana. Por eso estoy en política. Y me iré el día que consideren que me tenga que ir. No, no va a pasar nada. Yo creo que he cumplido con un objetivo importantísimo. Me toca ahora otra etapa en la que estoy encantado y deseo ser presidente de esta tierra. Pero no todos podemos quedarnos de brazos cruzados. Alguien tiene que participar. Y si consideras que tienes algo que aportar a esta sociedad, a través de la formación política que sea, participa. Porque creo que eso regenera, ayuda a mejorar. Y por lo tanto, en este sentido, la crítica facilona, el todos son iguales, el sí porque sí, el no porque no, no vale. Porque eso hace que estemos aún más lejos. Creo que debemos de acercarnos. Nosotros los políticos tenemos que hacer un gran ejercicio para acercarnos a la sociedad, para que no nos vean como un ente extraño, además como un virus que tenemos en el cuerpo que nos hace sufrir, sino que nos sientan como un aliado. Y la sociedad también tiene que intentar entender un poco más en qué consiste esto, que no todos son iguales ni somos iguales, que hay gente que indistintamente de la formación política que esté trabaja mucho, intenta sacar adelante esta situación, etcétera, etcétera, pero a veces, oye, te sientes afligido cuando empiezas a leer, a ver lo que sucede en la calle, ¿no? Bueno, ya casi finalizamos, pero antes de que se vaya, me gustaría saber qué opinión tiene de Ángel Víctor Torres, de Fernando Clavijo, de Ángel Víctor Torres, qué opinión tiene de sus adversarios políticos. Bueno, Ángel Víctor ha sido un hombre que en los últimos 4 años, a mí particularmente, me ha decepcionado una cosa. Y es en la que todos los problemas que hemos sufrido los canarios han sido aprovechados para victimizarse. He tenido un volcán, Thomas Cook, ha habido una pandemia. Ahora resulta que el caso mediador es porque me han engañado, no es porque yo no haya hecho mi labor y haya hecho una inspección interna y haya sido contundente, sino porque, ay, pobrecito Ángel Víctor, le decía yo el otro día, ¿no? Y a mí eso me da un poco de coraje. Porque a la política venimos a resolver los problemas. Y cuanto más problemas tienes, más demuestras tu capacidad de gestión. Y creo que en esta legislatura han habido cosas, al menos desde mi punto de vista, que no han estado a la altura, sino que han aprovechado la coyuntura para promocionarse, para dar pena, para que la gente emita ese mensaje, algo que creo que es incierto. Con respecto al resto, yo soy el nuevo, ¿no? El resto ha tenido experiencia ya como presidentes del gobierno, Fernando, Román Rodríguez, etc. Y en este sentido, bueno, Fernando es un hombre con el que he tenido la oportunidad de poder llegar a ciertos acuerdos en determinados municipios y demás. Creo que en los últimos años ha estado un poco lejos de la realidad de esta tierra. Esto de estar en el Senado parece que no, pero te aleja, ¿no? Y quizás ahora esté un poco desubicado de la realidad de Canarias. Con respecto a Román, decía mi abuela, se me pasó el arroz, ¿no? Y creo que no se puede eternizar uno en la política. Y Román es un hombre que tú puedes mirar la televisión en blanco y negro y te lo vas a encontrar. Con lo cual creo que es momento ya de dar un paso a la regeneración de esa política, más cuando lo decimos tan abiertamente, ¿no? Y bueno, aquí es donde se va a pivotar la posibilidad de que haya un presidente de gobierno futuro, ¿no? ¿Pactaría con Vox? Mire, con respecto a Vox, ni sé quiénes son ni lo que plantean para esta tierra, ¿no? El otro día tuve un debate en el Congreso de los Diputados en Madrid y Vox sale a criticarme a mí y me dice, oiga, usted no defiende, no representa a los canarios, usted representa a los españoles. Y dije, este señor está tan lejos de Canarias que no sabe ni siquiera quién soy. Es decir, yo soy diputado autonómico, represento a los canarios. Por lo tanto, si fuese diputado nacional, estoy de acuerdo con su discurso, pero no. Por lo tanto, ni conozco a los representantes de Vox, ni conozco lo que quieren para esta tierra. Por lo tanto, yo no me puedo atrever a decir que sí, porque esta gente, yo no sé si conocen los problemas de Canarias, ¿no? Con lo cual, creo que la ciudadanía también va a entender que Vox no ha hecho mucho en estos últimos tiempos por esta tierra, ¿no? Manuel Domínguez, candidato a la presidencia del gobierno de Canarias, muchísimas gracias por haber venido. Nada, que le vaya muy bien, mucha suerte. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A todos ustedes, muchísimas gracias por su confianza.